Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Hoy estamos en la segunda entrega de estas charlas de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Así que os doy la bienvenida y voy a dar la bienvenida a Leire Moreno. Leire, ¿estás allí? Sí, apa. ¡Hombre! ¡Opa! ¿Qué tal? Muy bien. Estamos muy bien. O sea que hoy la conversación va a ir en torno a la viola, ¿no? De acuerdo, claro que sí. Antes que nada, quería dedicar este espacio, el del día de hoy, ya que va de viola, la conversación de hoy, pues a nuestro excompañero Doru Artenie. Él está luchando como un campeón por salir del COVID-19. Desde aquí le enviamos un fraternal saludo, un fuerte abrazo a su familia, a sus hijos, que siempre nos han mantenido, pues, como que en contacto con él, ¿no? Para saber un poco más de su evolución. Y lo último que sabemos es que va adelante, o sea, que va mejorando. Desde aquí, un fuerte abrazo, ¿no? Sí, de parte de todos los músicos de la orquesta. Esta mañana me dieron la noticia y una alegría, la verdad. Que estábamos claro que sí. Pues Leire, háblanos un poco de ti, ¿no? Bueno, pues sí, soy violista de la Sinfónica de Euskadi, de la Sinfónica de Bilbao, de la voz, perdón. Desde el año... Hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado bien, Leire, ¿eh? ¡Fuerte! No, entré a la voz en el año 2009 y, bueno, yo soy de Algorta y comencé mis estudios en el Conservatorio de Leioa, después seguí en Donosti, en Musikene. Y más tarde, después de estar un año estudiando por parte, bueno, privada, particular en Madrid, marché a Basilea a estudiar mi máster y después, unos años más tarde, ya después de entrar a la voz, me fui a la Universidad de Linz, Austria. Vaya, qué bonito currículum, ¿no? Sí, bueno, sí, fue bueno, la trayectoria que fue llegando poco a poco, la verdad, no fue buscada. Pero fue llegando así y, bueno, paralelamente también con alguna otra orquesta, joven orquesta sinfónica, que fue muy importante en mi desarrollo, la verdad, en mi aprendizaje. Ah, pues mira, pues ya hablaremos de ello. De momento, ¿qué nos puedes contar sobre la viola? Bueno, pues la viola, como muchos ya sabrán, de los que nos están escuchando, es un instrumento de la familia de cuerda, caracterizado por tener un sonido cálido, profundo, noble, diría yo, y bueno, dentro de la orquesta pues tiene un papel, creo, bastante polivalente, porque gracias a su registro y a su timbre también, ¿no? Principalmente no tenemos grandes líneas melódicas, como pueden ser los primeros violines o los violonchelos, pero sobre todo tenemos función armónica o de relleno armónico, sí, de apoyo a la melodía y también una base rítmica con los bajos, como tú bien conoces. Sí. Entonces somos un poco el engranaje en la cuerda, diría yo, ¿no? Me encantó la anécdota que contó Laura el otro día sobre la botella de vino. No puedo estar más de acuerdo, ¿eh, Laura? Sí, la verdad es que Laura contó cosas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, nosotros le hemos preguntado sobre su rol como solista, ¿no? Dentro de una sección de cuerda. Tú viviendo la música desde el tutti, ¿podrías contarnos más o menos cuál es el rol de un tutti en este caso? Bueno, el rol del tutti es básicamente es empastar con su sección, explicándolo mejor, ser un calco de alguna manera del primer atril en cuanto a región del arco en el que tocamos, la articulación. Y luego empastar con el grupo, pues respecto a dinámica, tipo de ataque, color. Bueno, el objetivo creo que es ser una única voz, ¿no? Entonces, tener un sonido conjunto creado por todos. Y bueno, sí, yo creo que esa es principalmente nuestra función, ¿no? Luego también tenemos la peculiaridad que tocamos en diferentes sitios dentro de la sección, o sea, somos los que rotamos, ¿no? Cambiamos de compañero
y también cambiamos de atril. Entonces, no siempre escuchamos la sección desde el mismo punto y también la orquesta la escuchamos, tenemos diferentes referencias sonoras, ¿no? Entonces, bueno, nos tenemos que ir adaptando un poco a eso y ajustarnos. Vaya, para los que nos están escuchando, que no son músicos o pueden ser socios de la orquesta, simplemente que les gusta el funcionamiento o cómo puede funcionar una orquesta sinfónica, esto me parece un punto importante. Por ejemplo, ¿quién o cómo se decide una rotación de una sección de orquesta? O sea, que tú puedes tocar tanto en el primer atril como en el segundo, en el tercero. Sí, bueno, el tutti, en nuestra orquesta al menos, rota desde el segundo atril hasta el último, por regla general, sí. Luego hay excepciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en cada sección tenemos una persona encargada de hacer una rotación ecuánime y, bueno, digamos que tenemos como ciertas plantillas ya predeterminadas y según va cambiando el proyecto o el programa, pues vamos cambiando en función. De eso vamos pasando todos pues, por todos los puestos y tocamos con todos los compañeros de la fila. Interesante, sí. Antes nos dijiste que para ti había sido importante el paso por las orquestas jóvenes. ¿Puedes un poco ampliar esta información? O sea, ¿qué tan importante puede ser una orquesta joven a la hora de uno poder conseguir un trabajo en una orquesta sinfónica profesional? Bueno, para mí, las orquestas jóvenes en desarrollo profesional fueron pues una fuente de aprendizaje muy importante y de motivación. Fue mi principal motivación en toda aquella época, ¿no? Bueno, te ofrecen mucha experiencia profesional, orquestal, porque además tiene la peculiaridad de que hay muchísimo entusiasmo, mucha vitalidad, que si todo el mundo está como muy por eso. Sí. Y además, pues bueno, tienes la fortuna de tocar con buenísimos directores, con tus profesores, las mejores salas, viajes, humanamente también, compartir con atril, con compañeros pues, de muchos lugares, ¿no? De diferentes países también. Entonces, es muy enriquecedor y, bueno, también te da un poco una perspectiva de lo que es el trabajo en orquesta y sí, yo la verdad es que fue algo muy especial y que guardo con mucho cariño, la verdad. Hombre, son experiencias bastante únicas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Guardas algún recuerdo especial de algún director que te haya marcado? Joder, directores, pues ahora mismo me costaría decidirme. Bueno, sí, Papano fue uno que me pareció un torbellino, ¿no? Sí. Sino Papano. Pero sobre todo me quedo con los conciertos, con lo que se creaba allí, ¿no? En salas muy emblemáticas. Claro. Y sí, no sé, Musicferal, bueno, tantas, no sé. Cada cual tenía algo especial, ¿no? Y también la sensación de que va a ser algo único, ¿no? Que probablemente no se vaya a repetir. Entonces esto tenía un aliciente más, sí. Claro. Aparte de la música de cámara, como bien explicó Laura en la anterior edición, que dijo que era básico, ¿no? Para poder hacer música luego dentro de una orquesta sinfónica, porque ya que es exactamente lo mismo, o sea, somos un gran quinteto de cuerda con viento, o sea, todos haciendo música de cámara, igual puede ser esto para las orquestas jóvenes, ¿no? Para la formación, para la experiencia de cualquier joven, fundamental, ¿no? Haber tenido todas estas experiencias. O sea, ¿qué quiero decir con esto? También salió una pregunta, ¿no? Que no necesariamente se tenía que tener experiencia para entrar a una orquesta. Basándonos en todo esto, ¿qué le puedes tú decir a un joven que está ahora terminando sus estudios en un conservatorio superior y está inmerso en orquestas jóvenes o no? O sea, ¿qué consejo les daría para que hiciesen una prueba en una orquesta profesional? Pues mi consejo, a ver, yo creo que es fundamental buscar experiencias o buscar incentivos que te motiven, que te ilusionen, ¿no? Principalmente, que te enriquezcan musicalmente. Bien puede ser una orquesta de joven, como hemos citado, o música de cámara, por supuestísimo.
o bueno, unas masterclasses, concurso, lo que cada uno quiera, y que no se les olvide estudiar, ¿no? De mientras. Claro. Pero yo creo que esto unido al trabajo duro, un buen estudio y disciplina y constancia, pues yo creo que es una buena fórmula de afrontar las pruebas de orquestas. Es verdad que son muy específicas y hay que entrenarlas, ¿no? Entonces, yo creo que luego ya me lanzaría a hacer y hacer y hacer y a ponerse un poco a prueba y, bueno, no olvidarse de disfrutar también del camino, ¿no? O sea, confiar, claro, y disfrutar del proceso también. Y una vez que estés dentro de la orquesta, que ese espíritu de orquesta joven que no se pierda, ¿no? Es fundamental. Absolutamente. Sí. Además, es que yo creo que no va... Es un espíritu que igual en la juventud es más explosivo, ¿no? Pero creo que en realidad es una manera de vivirlo, ¿no? O sea, de sentir la música, no sé. O sea, es una actitud, creo. No solo... No creo que tenga que ir únicamente ligado a la juventud. Creo que es algo que va contigo y que uno lo guarda. Sí. Bueno, llegados a este punto, quiero saludar a todos los que nos están viendo, que también se está retransmitiendo por el IG de Instagram de la orquesta, Bilbao Orquestra, arroba Bilbao Orquestra. O sea que podéis, vamos, tenéis dos canales para poder vernos, hacer preguntas, interactuar, como por ejemplo, está George Everton, saludos desde Reino Unido, nos dice, nos están viendo desde el Reino Unido. Santos Lola dice, gracias por estar allí en estos tiempos, la verdad es que se agradece, nosotros queremos volver, pero en estos momentos pues se nos hace imposible, así que es la mejor manera de llegarles, ¿no? De llegar al público. Así que pues continuamos. A ver, Leire, otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tocar en una orquesta sinfónica? Lo que más me gusta. Sí. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es, bueno, en la orquesta lo que más me gusta es estar en contacto con este repertorio, ¿no? Quiero decir, me parece un lujo, una fortuna estar en tantos estilos, épocas, compositores, no sé, formar parte de eso, me parece, cuántas veces hemos comentado a media mañana en el café, que no sé, un lunes cualquiera, ¿no? Y estás inmerso ahí en una segunda de Mahler que dices, madre mía. Pero luego... El trabajo en sí en la orquesta me gusta, bueno, pues cada uno que lleva su preparación personal desde casa, pero luego llegas allí y tienes que unificar golpes de arco, el sonido, las indicaciones de tu principal y del director, ¿no? Cómo el gesto del director influye en el sonido, cómo se comunica con el grupo, su intención musical, ¿no? Y luego, pues llegado el concierto, pues... donde ya solo queda la máxima concentración y flexibilidad a lo que ocurra. No sé, esa dualidad así entre dejarte llevar, ¿no? Y el control, claro. Sí, se genera así como una energía, una adrenalina que a mí me engancha bastante. Y bueno, con el público ahí presente, bueno, es algo, para mí es emocionante muchísimas veces, casi todas. Yo tuve un maestro alemán, un contrabajista, que él decía que el concierto era el concierto, que eso tenía que ser una fiesta y que teníamos que disfrutarlo desde el minuto uno hasta el último. Aunque toquemos 5 veces seguida una segunda de Mahler, cada concierto tiene sus vivencias, ¿no? Y su disfrute. Entonces él siempre decía, ten en cuenta que el concierto es el concierto. Sí, desde luego. Sí, sí. ¿Y repertorio, Leire? ¿Te gusta algún compositor en especial? ¿Alguno especial que la viola sobresalga? ¿Algo que nos puedas tú aconsejar para ese público que le gusta pues tanto la música, pero que no es músico? A ver, yo tengo que reconocer que me va un poco por rachas. Hay épocas en las que estoy enamorada de unos y luego de otros. Bueno, Brahms, Mahler, sinfónicamente me parecen como la pera, ¿no? O sea, lo más, bueno, lo que yo más puedo disfrutar. Prokofiev es otro de mis favoritos. Y donde más se luzca la viola, pues ahora mismo no te sabría decir, pero...
De alguna manera estamos siempre ahí, ¿eh? Siempre hay que buscarnos, pero quiero decir, en cualquiera de estas, de estos compositores, o aunque no haya un papel especial para la viola, si prestas atención, es rico para nuestro papel también. Claro. Mira, Judith Montero nos comenta, dice, muy interesante lo de la actitud de orquesta joven, no perder la ilusión y tener una actitud siempre curiosa, me parece importantísimo. Gracias por estas entrevistas, me están gustando muchísimo. Importante que puedan comentarnos y podamos disfrutar de lo que de todas las inquietudes que tenga el público, ¿no? Rafael Delgado, por ejemplo, nos dice, hola, ¿podrías decir algún pasaje predilecto por parte de la sección de violas en el repertorio orquestal? ¿Pasaje predilecto? Sí, bueno, algo más específico. Sí, pues es muy gustoso de tocar el famoso solo de violas de la romántica de la cuarta de Bruckner, por ejemplo. Sí. En Mahler también tenemos algún pasaje de violas un poco más virtuosístico. Hay uno en la segunda de Mahler que es increíble, que me encanta. Sí, sí, sí. En Mahler tenemos cosas muy, muy bien escritas, además, creo, para el instrumento. Estos dos, sí, yo creo que Mahler y lo que he citado de Bruckner, así que me venga ahora mismo a la cabeza, podrían ser pasajes así favoritos para nosotros, ¿no? De los que sabes que esa semana va a ser potente. Claro, sí. Oh, hombre, mira, Iker Mayor nos dice, buenas tardes, ¿puedo preguntar qué te llevó a la viola en lugar de otras cuerdas? Lo pregunto porque la viola es un poco el patito feo de las cuerdas, ¿no? Uy. Los violines llevan habitualmente a la voz cantante, los violonchelos son muy expresivos, los contrabajos son el armazón armónico de la obra. Pero en cambio, la viola parece que a priori no es la opción más atractiva. Muchas gracias, espero que volvamos a encontrarnos pronto, por supuesto, Iker. Y Leire te va a responder a esta inquietud. Pues mira, si soy franca, yo llegué a la viola simplemente porque, bueno, quería coger el piano, que era el instrumento así estrella de aquel momento y siempre. Sí. Pero había algo de las cuerdas que me atraía. Y yo ahora me doy sentada, pero es que soy una chica muy grande. Y de pequeña también era una chica muy grande. Entonces, simplemente me dijeron, bueno, ¿y no querrás probar la viola? Que es como el violín, pero un poquito más grande. Cosa que no es solo eso, porque siempre va a estar ahí la imitación. Pero no, la viola es mucho más que sea más grande que el violín. Entonces, ¿tienes una viola por allí? ¿Tienes la viola cerca? Está aquí, sí. Ahí está. Entonces, el cuerpo es mayor que el violín. Y luego tenemos la cuerda 2, una quinta más grave. Y bueno, pues allí que fui, a donde mi profesor de viola, que casualmente luego ha sido y es mi compañero en la orquesta. Y encantada, quiero decir. Fue un descubrimiento y lo he disfrutado mucho desde chiquitina, la verdad. Sí, mira, Alicia Galabuch dice, todos llegamos a la viola por casualidad. Y yo creo que muchos instrumentos también llegamos por casualidad. Seguramente. Doy fe. ¿Eh? Doy fe. Bueno, las personas se están animando muchísimo, están haciendo muchas preguntas y la verdad es que lo agradecemos porque esto de interactuar no es frecuente y la verdad es que no damos gracias a la dirección de la orquesta que nos dé esta oportunidad, ¿no? De poder interactuar con el público y tantas personas, ¿no? Que aparte de amigos, personas que son asiduas a los conciertos y esto es importantísimo. Recordar que por Instagram también se está retransmitiendo. Así que pues continuamos. ¿Algo más que agregar, Leire? ¿Algo más que contar? ¿Alguna inquietud? Pues no sé, dime tú, Gaby, no sé. Un mensaje de ánimo a todas las personas que nos pueden estar ánimo. Viendo. Sí, bueno, ánimo, es que, ¿qué vamos a decir, no? Con la situación que nos ha tocado vivir. Yo lo que tengo es muchísimas ganas de volver a juntarnos con el público. La verdad es que ahora estoy siendo más consciente
que nunca de lo importante que es tener al público cerca, ¿no? Del directo, de los conciertos en vivo. Que ahora estamos intentando otras fórmulas porque no nos queda otra, pero que tengo la impresión que la vuelta va a ser algo diferente, que vamos a poner todos un poco en valor lo que es juntarnos en un auditorio y tener ese rato de música para todos nosotros, ¿no? Entonces, con muchas ganas de retomar la actividad, ¿verdad? Hombre, por supuesto, pronto, ¿no? Volveremos. Sí, volveremos todos con más ganas volveremos. Que nunca. Leire, una última cosa para acabar la entrevista, realmente, o sea, esta es una pregunta, mira, la semana pasada hice una pregunta muy seria al final, que Laura pudo responder más o menos, ¿eh? Salió airosa, pero esta no sé si preguntártela a ti o a Iker Jiménez, ¿eh? Para a ver, que me entiendas. Ya sé por dónde vas a ir. No, es que es, o sea, no podemos estar hablando de la viola sin preguntar esto, o sea, y todas las personas están esperando esta pregunta. A ver, ¿qué hay de cierto? No sé si es un bulo, ¿eh? Tú, si quieres, contestas o no. Pero, como le pasa al contrabajo, ¿es verdad que las partituras de contrabajo y viola se encuentran en la sección de ciencia ficción de las librerías? ¿Cómo va esto? ¿Chiste? ¿Qué quieres? ¿Un chiste de violas? No te voy a dar eso, ¿eh? Yo no he hecho un chiste de viola, yo simplemente no. Transmito lo que un bulo que hay. A mí me llegan cosas, me dicen, mira, no consigo no... partituras de contrabajo. Y yo les digo, buscaste en ciencia ficción por eso. Yo no sé en contrabajo, pero sí doy fe que podéis encontrar partituras y repertorio original de viola. Que es verdad que tomamos mucho prestado del violín y de nuestros queridos violonchelos, pero la viola también tiene su literatura, así que anímense. Hay vida más allá de Harold en Italia, ¿no? Lo confirmamos. Sí, seguro que sí. Bueno, espero que todos los que nos estén viendo, bueno, perdonar el chiste, perdonar la broma, hemos hablado de temas muy interesantes, como son las orquestas jóvenes, como es ese momento de querer ingresar a una orquesta por parte de una persona que está terminando sus estudios, que a veces se pueden encontrar un poco frágil de si no, pero es que el repertorio es muy complicado. No, no pasa nada, hay que prepararlo, tocarlo y ya la experiencia vendrá, ¿no? O sea, lo importante es este y vamos, tener las ganas, ¿no? Y ese espíritu. Y quizás desde aquí digo que Leire es una de las personas en la orquesta que siempre mantiene una sonrisa y una actitud positiva. Y da mucho gusto entrevistarla porque es lo que es. Esas ganas de volver que tiene loca, que se le den la gana. Gracias. Pues nada, desde aquí ya os invitamos ya por las redes sociales. La Orquesta Sinfónica de Bilbao, Bilbao Orquesta Sinfónica A, os dirá cuándo, cómo y dónde nos volveremos a encontrar y con quién. Así que muchas gracias, Leire, por haber estado hoy. Muchas gracias a todos y un beso. Un beso, sí, señor. Saludos a todos. Nos vemos prontito. Chao. Chao, Agur. Agur.